Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Jamao Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en canace y han sido doblados al español. Hola, soy Perla Lee de la iglesia Jamao Menchunchon. Yo trabajé en el Ministerio de Alabanza sin tener ninguna relación con Jesús pero luego de conocer a Jesús recitado, pude alabar profundamente al Señor y compartir el Evangelio. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Yo pasé toda mi adolescencia en la oscuridad. Mi madre tenía un carácter muy sensible y mi padre trabajaba en el ejército, por lo que venía a casa solo los fines de semana, y como mis padres se peleaban muy seguido, pasé una adolescencia muy oscura. Desde chica me gustaba mucho cantar, y también lo hacía muy bien, y a pesar de la desaprobación de mis padres, estudié canto. Pero cuando estaba en mi tercer año, en el hospital me dijeron que tenía un trastorno en la mandíbula y el doctor me dijo que ya no iba a poder cantar más y que debía interrumpir mis estudios. Como mi única escapatoria era el canto, en ese instante sentí que estaba perdiendo mi vida y que se derrumbaba el cielo. ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué me está haciendo sufrir? De esta manera no pude encontrar consuelo de nadie. Luego de tres operaciones, pude volver a cantar, pero las heridas emocionales que experimenté en ese entonces no pudieron curarse. Quise abandonar Corea. Por eso decidí interrumpir los estudios y me fui a Italia. Estudiando en el extranjero, al principio recibí muchas heridas de las personas, por eso, a diferencia de Corea, cerré completamente mi corazón, escondí mi personalidad y viví totalmente como otra persona. Mi único deseo solo estaba basado en apostar toda mi vida en la música y en convertirme en una prima dona de fama mundial. Por eso canté apasionadamente. Cuando comía, cuando iba al baño, en la calle, incluso en el bus, no solté la partitura y hasta canté dentro de los sueños. El canto era todo en mi vida. Luego de estar un año y medio en Italia, tuve la oportunidad de debutar. Para un asiático, poder debutar en tan Corto tiempo era muy poco común, por eso estaba muy emocionada y feliz. Realmente esperaba que mi camino para convertirme en prima dona continuara bien, pero la realidad estaba lejos de ser como yo quería. El trato impersonal y una cadena interminable de audiciones angustiosas estaban arruinando mi salud, y en medio de esta vida solitaria me convertí en alguien que dependía del alcohol y las patillas para dormir. No pude compartir con nadie sobre estos sufrimientos. Hasta que un día conocí a mi actual esposo, que es italiano. En esta vida deplorable, por primera vez pude sentir lo que era el verdadero amor. Él era diferente a otras personas a los que solo les agradaba mi apariencia. Realmente él me amaba con todo su corazón. El día que él me propuso el matrimonio le dije: "Necesito a alguien que no solo me ame por mi apariencia, sino a alguien que pueda aceptar mi pasado y todos mis problemas." Y también le conté todo mi pasado. Y mi esposo me tomó de las manos y me prometió que sería mi ángel guardián. Para mí, realmente parecía un ángel enviado del cielo, y así fue como nos casamos. La vida de casados fue perfecta. Mi esposo fue gentil y tuvo una paciencia infinita. No sabía pelear y desde el día que lo conocí me ha amado con un corazón inmutable. Y mis suegros también fueron muy amables conmigo. Pero a pesar de todo ese amor, la vida matrimonial no fue tan fácil. Los estilos de vida y las actitudes de los italianos y coreanos eran mucho más diferentes de lo que esperaba. En Corea es muy obvio que las personas casadas dejen de tener contacto con otras mujeres o hombres. Pero en Italia no era así. Por más que el hombre se haya casado, era muy normal que pase tiempo con sus amigas. Cuando le dije que no era así en Corea, ni siquiera mis sueros pudieron comprenderme. Las personas le dicen a esto choque cultural. Realmente esto fue un shock para mí. Tanto la vida en un país extranjero como mi vida matrimonial no fueron fáciles de manejar y como resultado sufrí de estrés y depresión. Entonces mi cuerpo comenzó a mostrar los efectos. Fui al médico después de sufrir un dolor extremo y me diagnosticaron cáncer de páncreas. Sentí que estaba pagando el precio por perseguir mis propios deseos en lugar de la voluntad de Dios. Oré fervientemente a Dios y le prometí que no volvería a cantar música mundana y cantaría solo para él. Entonces sucedió algo asombroso. Mi recuento de células cancerosas de repente comenzaron a disminuir y me curé por completo. Los médicos no pudieron explicar lo que había sucedido y estaba segura de que Dios estaba vivo. Como Dios me había salvado, creía que cantar alabanzas era la única forma en que podía devolverle su gracia, así que me sumergí con más entusiasmo en el misterio de alabanza. Cinco años después de mi recuperación completa, a mi esposo le diagnosticaron mieloma múltiple en etapa terminal, un tipo de cáncer de la sangre. Estaba muy asustada y lloré mucho. No me atrevía a buscar nada. Quítame esta copa de mí, sin embargo, que no sea mi voluntad, sino que sea de acuerdo a la tuya. Esta oración de Jesús se convirtió en la oración de mi esposo y la mía. Creí que Dios tenía una razón profunda de habernos dado este sufrimiento, así que trabajé aún más duro en el misterio de alabanza. Pero en ese momento, cuando pensaba en mi hija que tenía 10 años, mi corazón se derrumbó, y para olvidarme de esto me concentré aún más en el misterio. Hasta que llegué a pensar que si no trabajaba en el misterio, me sentiría ansiosa y que algo malo iba a ocurrir. Pensaba que Dios iba a salvar a mi marido si yo estaba en el ministerio, es por eso que dejé solo a mi marido enfermo en casa y me fui a otros países para cantar alabanzas. Pensé que esto iba a ser el camino angosto para salvar a mi familia. Y luego de dos meses de que mi marido comenzó la quimioterapia, de manera milagrosa él pudo recibir el trasplante. Y luego de dos operaciones, él se recuperó por completo. Estaba tan agradecida a Dios que desde entonces comencé a alabar de donde me llamaban. Pero a pesar de que estaba por largo tiempo en el ministerio de alabanza, en mi corazón había muchas preguntas. Las dudas que tenía eran tal como, ¿realmente podría evangelizar por medio de las alabanzas? Luego de las alabanzas, ¿habrá algo que ellos puedan recordar? A medida que surgían más dudas sobre el ministerio de alabanza, me resultaba más difícil poner todo mi corazón en él. Incluso yo que estaba en mi estilo de alabanza, al ver que no podía vivir de acuerdo a la palabra, comencé a concentrarme en la palabra de Dios que me decía que regresara al verdadero Evangelio. Luego vi un programa de testimonios cristianos y me asombré al ver cómo la vida de las personas habían cambiado a través del Evangelio. Sin embargo, yo no tenía dudas sobre mi propia fe. Pensé que era obvio para un cristiano creer que Jesús había venido a este mundo como hombre, murió por nuestros pecados y recitó al tercer día. Y además creía que yo tenía esa fe. Por eso pensé que lo único que necesitaba era recuperarme. Pero con el paso del tiempo me di cuenta cada vez más de que mi vida no producía frutos del espíritu. La ira, el resentimiento, el odio y la tristeza surgían en mi interior como una tormenta inesperada y no podía controlarme. En la Biblia dice que cuando uno se arrepiente, recibe el perdón de los pecados, así como el don del Espíritu Santo. Pero si no tenía fruto del Espíritu, significaba que el Espíritu Santo no estaba en mí, lo que significaba que mis pecados tampoco fueron perdonados. Y cuando me di cuenta de esto, mi corazón comenzó a latir. Todavía había ira y resentimiento en lo profundo de mi corazón. Cuando vi eso, me di cuenta que había llamado a Jesús, Señor, Señor, solo con mis labios, y había vivido una fe falsa y era un falso testigo. Cuando vi que estaba acelerando hacia la dirección exactamente opuesta al cielo, un terror inesperable se apoderó de mí y estallé en llantos. Inmediatamente volé desde Italia y busqué la iglesia Hanmao Menchunchón. Mi único deseo era vivir. Realmente quería vivir. Una vez que estuve allí, pude escuchar el testimonio de un miembro de la iglesia. Él dijo que el pastor había predicado mucho sobre la resurrección, pero había escuchado todo, lo demás menos la resurrección. Y también dijo que la gente escucha lo que quiere oír, sabe lo que quiere saber, y no puede oír la palabra de Dios como debería. Cuando escuché esto, supe de inmediato que yo era una de esas personas. La resurrección que conocí no era más que un conocimiento que había encajado en mi marco de pensamiento. Verdaderamente me, me llené de la palabra de Dios y le pedí a gritos que rompiera por completo el marco de pensamiento en el que me había atrapado. Entonces el Espíritu Santo me mostró la palabra de Marco 16 y me di cuenta que yo era como los discípulos que no le creyeron a María cuando le dijo que Jesús había resucitado entre los muertos. Después que recitó entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Después de que recitó entre los muertos estas palabras, me conmovieron mucho. La resurrección sentí como si algo que me había obstruido por dentro se hubiera desalojado y como si mis oídos estuvieran abiertos para escuchar. Fue el momento en el que se resolvieron todas mis dudas. En el momento en el que se confirmó que Jesús era Dios a través de la resurrección. La flecha del Espíritu Santo me atravesó y vi pasar todos mis pecados ante mis ojos como una película. Dios ha hecho a este Jesús a quien tú crucificaste, Señor y Cristo, este Jesús a quien crucifiqué. Oh Señor, te maté, te crucifiqué, Señor. Solo había perseguido mis deseos e intereses personales, llamando a Dios solo cuando lo necesitaba. Si no hacía lo que yo quería, decía que no merecía ser llamado Dios. Yo fui uno de los fariseos que lo crucificaron. Yo era un pecador que merecía morir en este mismo instante. Pero no solo había perdonado a un pecador como yo. Había muerto y resucitado para ser mi Señor. La torre de Babel dentro de mi corazón. La que había estado construyendo toda mi vida se derrumbó ante su amor. Su amor, como el que no se podía encontrar en ningún lugar del universo, me abrumó. Y me enamoré de Dios. Señor, estaba equivocada. Por favor, perdóname por este malvado pecado de no creer en Jesús y vivir toda mi vida como mi propio Señor. Yo no tengo nada. Jesús recitado es todo lo que tengo ahora. Quiero darle todo a Jesús. Jesús es mi verdadero Señor. Oré fervientemente así y acepté a Jesús en mi corazón como mi Señor. Y la palabra en la Biblia que había estado resonando continuamente en mi mente, que dice, Quítense el ropaje de la vieja naturaleza, sean renovados en actitud de sus mentes y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, se hizo realidad en mi vida. Cuando acepté a Jesús como mi dueño, yo me convertí en una persona totalmente diferente. Recientemente escuché la noticia de que el cáncer de mi marido reapareció. Entonces yo silenciosamente me arrodillé ante el Señor. En ese instante, una alabanza comenzó a resonar en mi corazón. ¡Qué cambio tan maravilloso se ha producido en mi vida desde que Jesús entró en mi corazón! Inundaciones de alegría llenan mi alma como cuando las olas del mar se mueven desde que Jesús entró en mi corazón. Estas palabras conmovieron mi corazón profundamente. Cuando me arrepentí y recibí a Jesús como mi Señor, me convertí en una persona que disfruta la alegría del cielo y la de la libertad, algo que no podemos encontrar en esta tierra. La verdad los hará libres, como esta palabra para darme la eterna esperanza del reino de los cielos y para que pueda disfrutarla, Él me esperó y no se había rendido conmigo. Frente al gran amor de Dios me conmoví mucho. A diferencia de mí, mi esposo vivió una vida perfecta incluso sin creer en Jesús. Por eso no me animaba a compartirle el Evangelio. Además, mi esposo tenía mucho conocimiento y era fuerte en filosofía y humanismo. Por eso había orado por Él durante 16 años. Y cuando escuchó el Evangelio, aceptó a Jesús resucitado como su Señor. Recientemente mi esposo comenzó de nuevo con la quimioterapia y me dijo que ahora sabe lo que es vivir una vida celestial en este mundo. Y recibe la quimioterapia con mucha alegría y agradecimiento. Todo esto es la gracia de Jesús quien vino a este mundo, murió y resucitó de entre los muertos para ser nuestro Señor. Durante todo este tiempo nunca había compartido el Evangelio debido al miedo. Y solía justificarme pensando que por eso Dios me dejaba cantar alabanzas. Pero ahora, para mí está claro que Dios les ha dado a todos una prueba en la que pueden creer: la resurrección. Entonces, puedo compartir el Evangelio con confianza donde quiera que vaya: en la calle, en el avión, en cualquier circunstancia o entorno. Les hablo de Jesús, que es mi Señor. Y lo que estoy más agradecida es que después de que mi esposo aceptó a Jesús, nos hemos convertido en colaboradores y estamos llevando a cabo nuestra misión juntos. El 90% de los italianos son católicos y gracias a esta prueba segura, ahora se ha vuelto muy fácil compartir el Evangelio con ellos. Hemos estado compartiendo el Evangelio no solo con nuestros familiares, sino también con los lugareños italianos, nuestros amigos católicos, un amigo que intentó suicidarse, entre otros. En el pasado, vivir en Italia era muy difícil y solo quería abandonar. Pero ahora sé que es el campo de misión que Dios me ha dado y vine a abrazar a Italia con todo mi corazón y a dedicar mi vida a Él. Además, mi corazón por el ministerio de alabanza ha cambiado por completo. Me di cuenta de que mi verdadera misión no era simplemente cantar alabanzas, sino presenciar la alegre noticia de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y recitó para ser nuestro Señor estoy segura de que la vida de un verdadero líder de alabanza implica compartir el evangelio donde quiera que esté y dar tu vida como adoración a través de la alabanza Dios nos ha dado una prueba segura la resurrección Jesús recitado es nuestro señor hasta que se cumpla la voluntad del señor en Italia y en todo el mundo caminaré con él y terminaré la carrera por él Muchas gracias. Visítenos en facebook.com hmu only Jesus o búsquenos en Google escribiendo hmu solo Jesús.